Hermanos y hermanas, celebramos en la Iglesia la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, en la que nos congregamos en torno al altar para celebrar la Eucaristía, manifestación del amor que brota del corazón de Cristo. En este sacramento admirable, el Señor nos regala en su cuerpo y en su sangre los auxilios divinos que nos fortalecen en medio de las pruebas y dificultades. Unámonos a la Jornada Mundial de Oración por los sacerdotes en el día de hoy. Celebremos con fe la Eucaristía. Postrado a vuestros pies humildemente, vengo a pediros, dulce Jesús mío, poderos repetir constantemente: Sagrado Corazón, Sagrado Corazón, en vos confío. Si la confianza es prueba de ternura, esta prueba de amor daros ansío. Aun cuando estés sumido en la amargura, Sagrado Corazón, Sagrado Corazón, en vos confío. Los proyectos de su corazón subsisten de generación en generación para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Un saludo muy especial a todos los que nos ven a través de este canal virtual de Amén Comunicaciones. Celebramos en la fe y en el amor la Santa Eucaristía en el marco de esta gran fiesta solemne en honor al Sagrado Corazón de Jesús. Los que nos siguen en Colombia sabemos perfectamente que este hermoso país está totalmente dedicado y consagrado a Él. Por eso ponemos a sus pies cada territorio, cada ciudad, cada familia, cada persona perteneciente a esta nación, que juntos podamos configurarnos día a día con el amor fiel e infinito de Dios que se derrama misericordiosamente. Como intenciones para esta Eucaristía, encomendamos al Sagrado Corazón de Jesús todos los matrimonios del mundo entero. Y, como bien ahora lo decía, rogamos al Sagrado Corazón de Jesús por nuestra patria colombiana. Nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté siempre con todos ustedes. Con tu espíritu. De una manera humilde y sincera, examinemos de nuevo la conciencia. Miremos todas esas limitaciones, errores y pecados que hemos cometido. Al tener contrición o dolor, hagamos juntos el propósito de cambio para que la reconciliación con Dios Padre y con los demás sea efectiva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, cometidos por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga piedad, compasión y misericordia de nosotros,
perdone siempre nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Tú que siempre nos perdonas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos perdonas, Señor. Señor, ten piedad. En este día de fiesta, exultemos juntos el himno de alabanza dirigido al Padre Creador, al Hijo Salvador Jesucristo Redentor y al Espíritu Santo Eternal Consolador. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concede a quienes nos gloriamos en el corazón de tu amado Hijo, que al recordar la grandeza de los beneficios de su amor, podamos recibir de este manantial gracias cada vez más abundantes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Oseas. Esto dice el Señor: cuando Israel era joven lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Era yo quien había criado a Efraín, tomándolo en mis brazos, y no reconocieron que yo los cuidaba. Con lazos humanos los atraje con vínculos de amor. Fui para ellos como quien alza un niño hasta sus mejillas. Me incliné hacia él para darle de comer. Mi corazón está perturbado, se conmueven mis entrañas. No actuaré en el ardor de mi cólera. No volveré a destruir a Efraín, porque yo soy Dios y no hombre, santo en medio de ustedes, y no me dejo llevar por la ira. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sacarán aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Sacarán aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Él es mi Dios y Salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Y sacarán aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Sacarán aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, cuenten a los pueblos sus hazañas, proclamen que su nombre es excelso. Sacarán aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Tañan para el Señor que hizo proezas,
anunciándolas a toda la tierra. Griten jubilosos, habitantes de Sión, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel. Sacarán aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, a mí, el más insignificante de los santos, se me ha dado la gracia de anunciar a los gentiles la riqueza insondable de Cristo e iluminar la realización del misterio escondido desde el principio de los siglos en Dios, Creador de todo. Así, mediante la Iglesia, los principados y potestades celestes conocen ahora la multiforme sabiduría de Dios, según el designio eterno, realizado en Cristo Señor nuestro, por quien tenemos libre y confiado acceso a Dios por la fe en Él. Por eso, doblo las rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda paternidad, en el cielo y en la tierra, pidiéndole que les conceda, según la riqueza de su gloria, ser robustecidos por medio de su Espíritu en su nombre interior. Que Cristo habite por la fe en sus corazones, que el amor sea su raíz y su cimiento, de modo que así, con todos los santos, logren abarcar lo ancho, lo largo, lo alto y lo profundo, comprendiendo el amor de Cristo que trasciende todo conocimiento. Así llegarán a su plenitud, según la plenitud total de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Amigos y hermanos, el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Los judíos, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad para que también ustedes crean. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una persona con corazón es una persona profunda y a la vez cercana. Es una persona entrañable y a la vez comprensiva. Es una persona capaz de sentir emociones a la vez, yendo al fondo de las cosas y de los acontecimientos. El corazón ha simbolizado para la gran mayoría de las culturas el centro de la persona, donde vuelve a la unidad y se fusiona
la múltiple complejidad de sus facultades, dimensiones, niveles y estratos. Se juntan en el corazón lo material y lo espiritual, lo afectivo y lo racional, lo instintivo y lo intelectual. Una persona con corazón no se deja dominar por el sentimentalismo, sino que ha alcanzado la compleja unidad. Una persona con corazón es equilibrada. Una persona con corazón es objetiva y es cordial. Tiene lucidez, se apasiona por lo que hace, es capaz de unir el instinto con la razón. Nunca es calculadora, nunca es fría, nunca se deja llevar por una ceguera o por un impulso. Una persona con corazón es 100% realista de la vida. Tener corazón para el hombre antiguo equivale a tener una personalidad integral. El corazón es el símbolo de la profundidad y de la hondura. Solo quien ha llegado a una armonía consciente con el fondo de su ser logra alcanzar la unidad y la madurez personal. Jesús era el hombre para los demás. ¿Por qué? Porque tiene un corazón que es fruto logrado de la sabiduría y de la santidad, dado por el mismo Dios, su Padre. El corazón de Cristo no es de piedra, es un corazón de carne. Su vida es un signo del buen amar y del saber amar. Pero sobre todo, Jesús en su corazón es la profundidad misma del hombre. En él brota la fuente del Espíritu como agua fecundada hasta la vida eterna, como él mismo lo explicaría. Teniendo en cuenta este presupuesto tan elemental del corazón, démonos cuenta cómo la primera lectura describe el amor incondicional de Dios por su Hijo Israel. Es un amor que se manifiesta bajo todas las maneras de ternura. De la misma manera que los padres miman a sus hijos, lo llevan en brazos, le dan de comer y más tarde le enseñan sus primeros pasos, así también Dios se ha comportado con su pueblo elegido. Pero al igual que los padres, a menudo no reciben ningún agradecimiento por sus desvelos. Así también Dios no cosechará más que ingratitud por parte del pueblo de Israel. El Señor lo ha atraído con lazos de amor. Son precisamente esas cuerdas las que impulsan a Dios para que esté, oigan bien esto, como un loco enamorado del hombre. Nunca Él hace reparos, nunca Él lanza injurias o castigos. Frente a la infidelidad y frente al pecado del hombre, siempre el Señor tiene la potestad de amar incondicionalmente. Nunca Él va a tener ese sentido de la razón humana. Dios es Dios.
no se irrita, no destruye, no abandona, está ahí en una dulce espera donde tiene la potestad de encontrar, de abrazar y de alegrar a aquel que se deja amar. En la segunda lectura se expresa precisamente esto. El amor de Dios, que siendo el más libre, se encadena a sí mismo, se ata por fidelidad a su alianza, que ha sido rota de muchas maneras por su socio humano, el cual muestra una fidelidad casi ridícula, casi desdeñosa, sigue siendo incomprensible para el hombre. Pablo llega incluso a exigirnos que comprendamos esto, que reconozcamos la locura de Dios como la suprema sabiduría, que es obviamente más grande que la de cualquier hombre, porque la sabiduría de Dios es espiritual y es misteriosa. Por eso dice Pablo que el que se las dé de listo al modo de este mundo, hay que ser necio para ser listo de verdad. Y por eso ustedes y yo tenemos que ser los locos por Cristo. En esto se trata el amor incondicional de Dios. Un amor que encanta, un amor que nos hace fuertes, un amor que nos hace libres y un amor que nos hace felices. Pero también, gracias a ese amor que Dios ha derramado en nosotros por el Espíritu Santo, tenemos también la posibilidad de entender situaciones, de mantener esa actitud de solidaridad y de servicio para con los más pobres. Ese amor en el signo del perdón hace que todos juntos construyamos la reconciliación y la unidad. El Evangelio del corazón traspasado de Jesús aporta la prueba de lo que hemos dicho en estas lecturas. Su verdadero sentido solamente es perceptible para el cristiano que ve en la muerte de Jesús el signo supremo del amor del Padre. Y por eso nosotros somos los únicos que comprendemos la solemnidad del testimonio del discípulo amado. Los brutales soldados romanos que no solo crucificaron a Jesús, sino que le quebraron las piernas y le atravesaron el corazón con la lanza, son, sin saberlo, instrumentos humanos para que se cumplan las profecías anunciadas desde antiguo. Lo que aquí se abre es el corazón propio de Dios. El corazón de Jesús nunca se puede separar ni del Padre ni del Espíritu. Lo más profundo, lo último que Dios puede dar de sí mismo, fluye y la herida permanece eternamente abierta, todavía hasta el fin del mundo, porque dice el texto, mirarán al que traspasaron. Ciertamente, no se puede decir que la crueldad de los pecadores haya aumentado el amor de Dios, que supera todo conocimiento. Pero la actitud de nosotros como criaturas para con el Creador permite contemplar los abismos que esconde dentro de sí este amor tan grande y tan maravilloso. Pidámosle hoy a este divino corazón que salve nuestra vida, que salve nuestra patria, que salve nuestra iglesia y que podamos repetir siempre en medio de la salud, de la enfermedad, de la riqueza, de la pobreza,
de la tristeza y de la alegría, Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Amén. Profesemos juntos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos en este día, a través de la Eucaristía, estas intenciones, súplicas y necesidades. A cada una de ellas vamos a responder: Dios de amor, escúchanos. Dios de amor, escúchanos. Por la Iglesia, para que experimentando el amor y la cercanía de Dios, se sienta movida a servir a los hermanos, oremos. Dios de amor, escúchanos. Por los gobernantes de las naciones, para que dirijan con sabiduría a los pueblos, a ellos encomendados, y busquen la paz y la concordia, oremos. Dios de amor, escúchanos. Por los que sufren, especialmente por aquellos que están privados de la libertad, para que viviendo la virtud de la caridad, dirijan su vida por las sendas del perdón y la reconciliación, oremos. Dios de amor, escúchanos. Por los sacerdotes, para que viviendo la obediencia, el celibato y la pobreza, deseen y caminen hacia la santidad, oremos. Dios de amor, escúchanos. Por nosotros, para que cimentados en Cristo, no desfallezcamos en la vivencia de nuestra fe, oremos. Dios de amor, escúchanos. Acoge, Señor, estas oraciones y todas aquellas que se encuentran en lo más profundo de nuestro corazón. Todo esto a ti te lo hacemos llegar, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, oh Rey del cielo, divino corazón, impera en nuestro suelo, impera en la nación, pues has sido Rey ungido por los siglos sin cesar. Jesús, oh Rey del cielo, divino corazón, impera en nuestro suelo, impera en la nación. Oremos juntos, hermanos, para que ese santo sacrificio mío y de ustedes, unido al sacrificio redentor de Jesucristo en la cruz, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira, Señor, la caridad inefable del corazón de tu amado Hijo, para que te resulten agradables los dones que te ofrecemos y sirvan para el perdón de todas nuestras culpas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, el cual, por su caridad admirable, levantado en la cruz, se entregó a sí mismo por nosotros, y de su costado abierto salieron sangre y agua, para que de allí brotaran los sacramentos de la Iglesia, y para que todos, atraídos por el corazón abierto del Salvador, pudiesen beber con gozo continuamente de las fuentes de la salvación. Por eso con los santos y con todos los ángeles te alabamos, diciendo sin cesar: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Aquí está presente Jesucristo el Señor. Él es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, Monseñor Ricardo Tobón,
su obispo auxiliar, y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección gloriosa. Vamos a traer a la memoria aquellos familiares y amigos de nosotros que ya están descansando en la presencia de Dios. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros. Oramos en esta Eucaristía por todos los matrimonios del mundo entero y en el marco de esta gran solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, rogamos por nuestra patria colombiana. Y así, con el amparo maternal de la bienaventurada Virgen María, Madre de Dios y también nuestra Madre, con San José, su Santísimo Esposo, los apóstoles, los mártires y todos aquellos que vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Vamos a decir juntos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, líbranos de todos los males y regálanos siempre la paz, para que, ayudados por tu amor y misericordia, vivamos libres de todo pecado y protegidos de cualquier perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta males, errores o pecados. Mira la fe de esta tu iglesia y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Jesucristo vivo y resucitado esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Démonos con cariño el saludo fraterno de la paz. Aquí está presente Jesucristo el Señor, el Cordero de Dios, el traspasado por amor a la humanidad. Él es quien quita de verdad nuestros pecados. Dichosos los que estamos aquí, llamados e invitados para participar de ese banquete y comer la cena con el Señor. Todos,
Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado y al instante salieron sangre y agua. Quiero, Señor, sentirte cerca, pertenecer a tus afectos, ser tu pequeña, confiarme solo a tu divino amor. Vengo, Señor, con cuanto tengo, con lo que soy, mi sufrimiento y hasta mi dolor, hoy los presento a tu corazón. Oh corazón de Jesús, confío en ti. Oremos. Este sacramento de amor, Señor, encienda en nosotros tal caridad que, atraídos siempre hacia tu Hijo, aprendamos a reconocerlo en los hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Postrado a vuestros pies humildemente, vengo a pediros, dulce Jesús mío, poderos repetir constantemente, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Si la confianza es prueba de ternura, esta prueba de amor daros ansío, aun cuando esté sumida en la amargura, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. En las horas más tristes de la vida, cuando todos me dejen, oh Dios mío, y el alma esté por penas combatida, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Aunque sienta venir la desconfianza que me obliga a miraros con desvío, no será confundida mi esperanza, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Si en el bautismo que hermoseara mi alma, yo prometí ser vuestro, y vos ser mío, clamaré siempre en tempestad o en calma, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Yo siento una confianza de tal suerte que sin ningún temor, oh dueño mío, espero repetir hasta la muerte, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Amén. Oh Jesús manso y humilde de corazón, haced mi corazón semejante al vuestro. Oh Jesús manso y humilde de corazón, haced mi corazón semejante al vuestro. Oh Jesús manso y humilde de corazón, haced mi corazón semejante al vuestro. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, que es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los suyos, los guarde y los bendiga en este día y por siempre. Amén. Amén. No estamos solos, estamos con Dios. Con la esperanza puesta en Él y de la mano de María Santísima,
podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Tú reinarás, este es el grito que ardiente exhala nuestra fe. Tú reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste, reinaré. Reine Jesús por siempre, reine su corazón en nuestra paz. Dale click en me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y selecciona la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos.